6 de la tarde con 16 minutos, estamos haciendo Crimen y Castigo aquí por ABC TV. El saludo cordial a la gente que está prendida a la señal de nuestro canal. Muchas gracias por su preferencia. Hablábamos en el primer bloque del traslado, en realidad es la devolución. 4 asaltantes que fueron devueltos hoy de la agrupación especializada a la cárcel de Tacumbú. Ellos estaban en la agrupación especializada sin orden judicial, así como se diría, de manera totalmente informal. No irregular, porque hubo por lo menos una comunicación, pero no había una orden judicial pertinente. No es que un juez dice, ordénese el traslado de fulano de tal a tal cárcel. No. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía ahora? Para descomprimir la población penal civil, van a empezar a enviar de vuelta a las cárceles dependientes del Ministerio de Justicia a todos los presos civiles. Entre ellos, por ejemplo, quedan todavía recluidos Óscar González Dar y su hijo, Óscar Rubén González Chávez. 23 son en realidad, acá vemos en pantalla, 23 son los presos civiles que todavía permanecen en la agrupación especializada. Leobardo Gaxiola, mexicano, ahí vemos tráfico de drogas, miembro del cártel de Sinaloa. Jorge Almanza Guzmán, también mexicano, igualmente miembro del cártel de Sinaloa, y la lista está conformada por 23 personas. Acá vemos a 7 de ellos, 7 de ellas en realidad. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, o el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, tienen que ir a hacer lobby con los jueces de cada una de las causas de los 23 recluidos en la agrupación especializada. ¿Para qué? Básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Señor juez, yo como ministro del Interior, o señor juez, yo como comandante de la policía, le pido por favor, caray juez, ordená por favor que, por ejemplo, no sé, le voy a dar un nombre de esta lista. ¿Puede ordenar que Noel Adalberto Velar Martínez, en la lista número 17, ahí vemos, en el número 17, alias Matungo, él es uno de los secuestradores de Fidel Zavala, miembro del EPP? Entonces, el ministro, el comandante, ojoará la cara y juerendape y decirle, cara y juez, y Catubio, he ordenado que Noel Adalberto Velar Martínez vuelva a Tacumbú. Porque en la agrupación especializada ya no le podemos tener, porque ese es un centro de entrenamiento policial. En todo caso, es una cárcel para policías y ya no le podemos tener ahí. Y el juez de la causa tiene que emitir una nueva resolución en la que diga, ordénese el traslado de Noel Adalberto Velar Martínez de la agrupación especializada a la cárcel de Tacumbú. Y así sucesivamente tienen que tocar las puertas de 23 despachos de jueces que atienden cada una de estas causas. Hay algunos de mucho peso, de mucho nombre. Vamos a repasar con ustedes quiénes son. Decíamos hace rato, los primeros son 2 mexicanos que habían sido capturados. Ahí vemos. 3 de octubre del año 2008 se publicó esto. Leobardo Gaxiola y Jorge Almanza Guzmán. El presunto narco mexicano Jesús Martínez Espinosa, considerado jefe del cártel de Sinaloa de México, fue arrestado ayer, decía el material de ABC Color. El extranjero dirigía el tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos y en la Argentina se lo vincula con un triple homicidio ligado a la efedrina. Este grupo era el socio o el aliado de la gavilla de tráfico de efedrina encabezada por Ibar Pérez Corradi. ¿Se acuerdan? Aquel famoso criminal argentino también capturado en Paraguay. Bueno, resulta que Jesús Martínez Espinosa fue extraditado a Argentina, pero ellos dos quedaron detenidos en Paraguay y están ahora en la agrupación especializada. Son 2 de los 23 civiles. Los otros, por ejemplo, son, vamos a ir repasando las publicaciones en ABC Color, ahí los vemos. La policía advirtió sobre la peligrosidad, decía, ¿y a quién se refería? Se refería a Ociel Rizo de Sá, un miembro del PCC que había sido capturado junto a Carlos Enrique Silva Cándido Tavares. De este hablábamos recién porque fue uno de los trasladados
de la agrupación especializada Atacumbú, uno de los que volvió a Atacumbú. El otro, en la jerga popular se dice su causa Inú, es decir, el que cayó con él, o si el Rizo de Sá sigue detenido en la agrupación especializada. Pero ¿por qué él se quedó y él se fue? Porque hay una orden de un juez que establece, que dispone que Ociel Rizo de Sá quede recluido en la agrupación especializada, no así con Carlos Enrique Silva Cándido Tavares. Estos otros dos, Aguinaldo Goncalves y Carlos Tiago Lemos, habían sido los otros con los cuales perpetraron aquel asalto cinematográfico en Santa Rita, departamento de Alto Paraná, en el año 2014. Seguimos repasando la lista de los civiles recluidos en la agrupación especializada. ¿A quién nos referimos ahora? A este brasileño, Valdecir Goncalves. Él había sido detenido en Salto del Guairá, en un asalto. Luego en prisión se convirtió como miembro del PCC. El 27 de octubre del año 2016, ABC Color publicó sobre la fuga que Valdecir Goncalves encabezó de la Penitenciaría Regional Padre Juan de la Vega de Emboscada. ¿Qué pasó? Pagaron, les sobornaron a los guardias y directamente les dejaron salir. Valdecir Goncalves se escapó en 2016, pero fue recapturado una semana después. Él está ahora en la agrupación especializada. Otro de los civiles encerrados es Edmar dos Reis. Este es un caso famoso en Brasil. Él es un pez gordo en Brasil. Dicen que tiene el mismo quilaje que incluso que el mismo Jarvis Jiménez Pavão. Él en Paraguay tenía una cédula a nombre de otra persona, operaba tranquilamente. Había sido ayudado nada más y nada menos que por la propia Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, él fue capturado en julio del año pasado en Luque, en un operativo de la policía. En teoría, él ya tendría que haber sido extraditado. Ojo con este nombre. Edmar dos Reis es un pez gordo que fue capturado, que tiene pedido de extradición, pero que llamativamente sigue preso en Paraguay. Mucho ojo. Podría ser otro caso similar al de Marcelo Piloto. Ahí lo vemos en pantalla. Edmar dos Reis. Esta es la foto de su ficha brasileña, la que vemos en la parte inferior, y la otra era la foto actual cuando cayó preso en julio del año pasado. Seguimos repasando la lista de los presos civiles. Alcides Osmar Oviedo Brites, el autoproclamado comandante en jefe del EPP, cumple una pena de 18 años de encierro, ya va por 14 años. Él es el jefe del EPP y el cabecilla del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Otro que está con él, su causa Inú, es Aldo Damián Mesa Martínez. Ahí lo vemos. Él es el hermano de Magna Mesa, otra de las integrantes actuales del brazo armado del EPP que combate o que se encuentra en los montes del norte del país. Él también recibió una sentencia de 18 años de encierro. Le quedan 4. Eran 15 años de pena ordinaria más 3 de medidas de seguridad. Otro de los reclusos civiles de la agrupación especializada, Anastasio Mieres Burgos. ¿Quién es Anastasio Mieres Burgos? El tío de Manuel Cristaldo Mieres, el segundo al mando actualmente en el EPP y quien introdujo a Cristaldo Mieres a la banda terrorista. Anastasio cumple una pena de 35 años de encierro por el secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido entre 2004 y 2005. La hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Los demás miembros del EPP recluidos todavía en la agrupación especializada son Pedro Chamorro Melgarejo, por ejemplo, también había participado en el circuito del secuestro de Cecilia Cubas. Otro que también participó en ese caso es Manuel Portillo Gómez, cumpliendo pena en la agrupación especializada. Otro recluido por la misma causa es Vaciano Rubén Acosta Quiñones, también por el caso Cecilia Cubas. Ellos están en una celda donde se encuentran todos los secuestrados. Fíjense que ese es el denominador común. La mayoría de los que estamos citando están recluidos por secuestros, pero no por eso tendrían que estar en la agrupación especializada. Otros recluidos, este, acá le vemos en pantalla, en esta foto, por si podemos agrandar esta parte. Nos referimos a Agustín Báez Ríos, capturado por el secuestro de la niña brasileña
Caheny Agrici, en un operativo espectacular que se había llevado a cabo en el año 2007 en Ciudad del Este, cuando un equipo policial a cargo del ahora retirado comisario general Antonio Gamarra había rescatado a la niña en aquel entonces de 9 años, hijo de el del medio. Allá le vemos el de la remera blanca que está detrás de los dos civiles, porque los demás son Flaminio Acosta Zarza y Ovidio Ramírez. Pero el que continúa preso en la agrupación especializada es el de remera blanca en el fondo, Agustín Báez Ríos. Acá lo vemos, es este. Él está cumpliendo una condena de 25 años por el secuestro de Caheny Agrici. Todos secuestradores. ¿Quién más aparece en la lista? Estamos trabajando con Rubén Sánchez en la dirección de cámaras y con Blas López en la producción general. Hay 3 condenados por el secuestro de Amin Riquelme, que también continúan recluidos en la agrupación especializada. Este plagio ocurrió en el año 2004. El niño de 10 años salía del Colegio Cristo Rey de la capital. Una falsa barrera, un operativo falso de agentes de la Policía Municipal de Tránsito había facilitado la captura del niño, quien después aparecería muerto. Ellos son, nos referimos en realidad a Luis Adolfo Vera, es un ex agente de la PMT, Oscar Daniel Gómez y Arnaldo Ramón Cabrera. Son los 3 condenados por el secuestro y la muerte del niño Aníbal Amin Riquelme Seifedine, un caso que había causado conmoción en nuestro país debido a la brutalidad y el ensañamiento. Lo habían dormido. ¿Saben cómo murió Aníbal Amin Riquelme? Lo durmieron con cloroformo. Cloroformo es un líquido que tiene el color del agua. Habrás visto en el Chavo, por ejemplo, en el Chapulín Colorado, que se usaba mucho. Bueno, es una sustancia que se usa generalmente para dormir a la gente. Habían mojado un pañuelo con cloroformo y le hicieron dormir a Amin. ¿Saben qué pasó? Abusaron con la dosis y Amin Riquelme murió a raíz de la sobredosis de cloroformo, según se había informado en aquella época. Su cuerpo apareció en un patio baldío en Moracué, Luque. Un caso que hasta ahora genera conmoción. Seguimos repasando la lista de los civiles recluidos en la agrupación especializada. Acá vemos, por ejemplo, a Oscar Galeano, es uno de ellos. Acá está Arnaldo Cabrera, el otro. Le decíamos, alguno de los miembros de la banda que secuestró a Aníbal Amin Riquelme Seifedine. Luis Jiménez, el tío de Amin, había sido el principal responsable de ese crimen terrible que ocurrió, reiteramos, en el año 2004. Otro de los recluidos en la agrupación especializada, esta es la declaración de Arnaldo Cabrera por el caso Amin, que había reconocido que sí, que él participó en la toma del niño de 10 años luego de la agrupación especializada. Avanzamos con nuestra lista, le estamos contando quiénes son los presos civiles que siguen en la agrupación especializada. Ustedes recordarán seguramente alguno de ellos. ¿Se acuerdan de Benito Luis León? Benito León fue el autor confeso del secuestro de Dalia María Escapini Campos, ocurrido en el año 2011. Él sigue preso en la agrupación especializada. Para terminar, los últimos, vamos a ir avanzando. Ahí lo vemos, Noel Adalberto Velar Martínez, alias Matungo, miembro del EPP, cumple una condena de 35 años. El otro recluido en la agrupación especializada, Amado Ramón Benítez, el asaltante más importante que produjo Paraguay en los últimos años, el jefe de la mega banda de asaltantes. ¿Quién sigue en nuestra lista de 23? Un paraguayo de nombre Sergio Antunes, que había sido capturado en Capitán Vado. Él producía marihuana y también perpetraba asaltos. Él está extrañamente recluido en la agrupación especializada. No se conoce de su alta peligrosidad, pero está recluido en ese lugar. Otros, ¿conocen a estos? Este se llama Oscar Alberto González Dar y él se llama Oscar Rubén González Chávez. No hay mucho que agregar. Los conocen. Bueno, ellos también están en la agrupación especializada. Son algunos de los civiles que quedan recluidos. Y los últimos son Luis Iglesias y Martín Duarte, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, que ellos cobraban por combatir el narcotráfico, pero a la vez
distribuían estupefacientes a los vendedores de la zona del microcentro de Asunción y el departamento central. Habían sido detenidos en un operativo en su propia unidad. Hace un par de años ellos están recluidos en la agrupación especializada. Estos 23 son los que tienen que ser reubicados en las cárceles dependientes del Ministerio de Justicia. ¿Se imaginan a González Daer en Tacumbú? Hay que ver para creer. Vamos a la pausa.